El verde de Caballito estaba ahí, pisando el césped del estadio ferroviario Central Córdoba, recibía con la posibilidad, con la ilusión de seguir ganando, cosa que venía haciéndolo durante en el fin de semana anterior el conjunto de Santiago del Estero. Y la verdad es que Central Córdoba repitió actuaciones, digamos, la actuación del segundo tiempo de la victoria del otro día frente a All Boys fue un equipo peligroso, un equipo que se manejó bien en la mitad del terreno y después a partir de ahí creó muchas situaciones de riesgo, fundamentalmente con Leo Sequeira, que estuvo inspiradísimo. Precisamente Leo Sequeira iba a tener ahí una posibilidad, también la posibilidad de la definición ahí, justamente 22 minutos, Leo Sequeira, que volvía al equipo titular, convertía el primer gol para Central Córdoba, repito, sobre los 22 minutos. Central Córdoba que comenzaba a plasmar en la cancha lo que se había hecho acreedor en el juego porque fue superior. Ya estamos viendo las imágenes que corresponden al segundo tiempo, en donde Central Córdoba iba a sufrir unos sofocones al principio, pero después fue nuevamente afirmándose, repito, con el buen trabajo de Zapata, de Leo Sequeira adelante, y con muchísimas posibilidades para ir asegurando la victoria. Quizás le faltó ahí en el último metro, pero bueno, ahí está la expulsión de uno de los jugadores de Ferro por una violenta infracción. Barrios se va a ir expulsado por una violenta infracción sobre el hombre de Central Córdoba. Les decía, Central Córdoba que iba a buscar la posibilidad de aumentar y ahí lo está consiguiendo a través de Becerra. Leandro Becerra de esa manera ponía el 2-0 y llevaba ya tranquilidad, por así decirlo, al conjunto de Santiago del Estero. La alegría en las tribunas, en los jugadores, pero Ferro es un equipo que tiene lo suyo, no se iba a quedar con que estaba perdiendo, y Nahuel Luján convertía el descuento y generaba de alguna manera cierta preocupación. No digo mucho porque Central manejaba el ritmo del partido, más allá de este descuido defensivo que le permitió a Ferro acortar las diferencias. Pero Central Córdoba volvió a acomodarse nuevamente en la mitad del terreno, siguió manejando el ritmo del partido y iba a llegar a la definición para asegurar la victoria. Ya sobre el final, cierto, no pudo concretar antes, pero sobre el final Central Córdoba iba a tener la posibilidad de definir el partido a su favor. Este es Osvaldo Miranda, el que, fíjense, con la facilidad que entra en el área, deja a los defensores, ninguno se anima a tocarlo, el arquero Bailo que no sale. Miren todo el tiempo que tiene Osvaldo Miranda, iban 43 minutos y en esa jugada pone el 3-1. Y finalmente Martín Mina Dervino, en tiempo de descuento ya, iba a establecer el 4-1 que sería definitivo para el conjunto de Santiago del Estero. Buena victoria de Central Córdoba que consiguió otra vez un triunfo importante para seguir ilusionado con esto de mantener la categoría. Hay una serie de expulsiones y Martín Mina Dervino de esta manera ponía el 4-1 ya sobre los 46 minutos del final. Muy buen triunfo de Central Córdoba que volvió a festejar ante su gente de manera merecida, jugando un buen partido a lo largo prácticamente de todo el desarrollo del encuentro.